Dime, Monse. Dime que mi mamita iba a revisar el celular. Gracias, Monse, me salvaste. Discúlpame, Dios mío, pero esta mujer sí es fastidiosa. ¿Quién te llama? Mi novia, mamá, mi novia, ¿no es? Pero contéstale y ponle el altavoz para ver qué te dice. ¿Aló? Ronald, ¿dónde estás metido tú? Amor, estoy visitando a mi mamá. Recuerda que tenía mucho tiempo que no hablaba con ella. Seguro que andas con unas tipas por ahí. ¿Verdad? ¿Cuál es tipa, chica? Estoy con mi mamá, te dije. Tú no estás a que la vieja... Esta, Rona, no me mientas. Dame el favor y respeta a mi mamá, ¿oíste? ¿Y por qué tengo que respetar a la vieja esa que me cae tan mal, que es cabrona tuya también? Porque ella está escuchando la llamada, porque puse el teléfono en altavoz. Amor, por favor, sírvame un poquito más de comida, que me quedó hambre. Rona, pero tú sí eres lambucio. Este es el cuarto plato de sopa que te comes. Tranquilo, mi amor. Si te quiere más sopa, yo le sirvo su sopita. Gracias, mamá. Después de comer, lavas tu platico, por lo menos. No, mi amor, tranquilo. Yo lavo su plato. Para eso soy su mamá. Ay, Dios mío, no hay papel toalé. ¡Amor! ¡Andreina! ¡Amor! Yo no voy ahí. Ya sé cómo va a venir esta mujer. Ya sé cómo va a venir. ¿Quién te está llamando? Ay, sí viniste, ¿verdad? No era nadie, no era nadie. Búscame papel toalé, por favor. Muchachos, ¿por qué están así? Porque mi papá no castigó. ¿Y qué hicieron ustedes? Nada. Hola, amor. ¿Cuál hola, amor? ¿Por qué te vas a castigar tú para allá y me traes a mis niños para acá? Muchachos, ya se les acabó el castigo. Se pueden ir. Nos salvamos. Este es tu teléfono, ¿verdad? Sí, amor. ¿Me puedes explicar por qué le escribiste a Juan? Ay, mi amor, nos vemos esta noche, mi vida. Para ver. Eso fue que le presté el teléfono a mi amiga Mari y ella le escribió al chacutero, amor. ¿Y tú me crees, pendejo, a mí, que yo me creí ese cuentico? No. Pero, explícame. Ya vamos, mira, esa no es mi letra. Yo escribo corrido y ahí está en letra separada. Revisa. Tienes razón, amor. Disculpa que me alteré. Tranquilo, amor. Disculpa la desconfianza. No, tranquilo. Tranquilo, mi vida. Amor. Dime, amor. Cuando termines de meter la arena, quiero que me expliques un mensajito que vi en tu celular. Está bien, amor. Mi amorcito, ¿qué estás haciendo? Preparándote un rico almuerzo, mi vida. ¿Quieres probarlo? ¡Qué rico! Dale, pruébalo. Arroz, mi preferido. Vamos a ver qué tanto cocina. Dios, pero este es el arroz más malo que he probado en mi vida. Le voy a echar un poquito de sal y no le dije nada. ¿Cómo me está quedando? Demasiado rico, me encanta. Sí, sí, ay, me amor. Encanta. Todo lo que hago por ti. Y yo por ti. Es la mejor cocinera del mundo. ¡Ay, qué bello! ¡Ay! ¿Acaso no te puedo agarrar el teléfono, Ronald? Pensé que me ibas a agarrar la hamburguesa para la próxima visa. Toma, aquí lo tiene. Amor. Dime, amor. Cierra la puerta, por favor. Amor, cierra la puerta que se va a escapar el aire, por favor. Amor, te agradezco que tengas cuidado porque estoy limpiando.
Sí, amor, tranquila, yo sé. Está bien.